claro, como mujer lo repruebo. Como diputada local, con un compromiso con todas las mujeres de Apachingán, Tancítaro, Nuevo Parangantitiro, todas las del estado de Michoacán, todas las mujeres del estado de Michoacán y a nivel nacional, yo repruebo ese lapsus que tuvo el doctor Mireles. No es posible que él se refiera en esos términos a las mujeres. Al ofender a unas, nos ofende a todas. Y yo quiero aprovechar este medio para hacerle un llamado al doctor Mireles y que venga aquí al lugar donde ofendió a la mujer mexicana para ofrecerles una gran sentida disculpa, porque demuestra que no tiene conocimiento sobre las leyes, desconoce sobre todo el código familiar, no sabe o no ha querido enterarse de que las mujeres adquieren derechos sin importar, y sobre todo derechos y todas las prestaciones sociales sin importar estén casadas o no. Nuestro Código Civil reglamenta y reconoce el concubinato con los mismos derechos de la cónyuge, la concubina y en caso de género masculino igual. Son los mismos derechos y igual procede para los hijos. Y recordarles a todos, señoras, señores, que no se olviden que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que los servicios asistenciales del ISSSTE, del Seguro Social y del sector salud son universales. Nuestro Código Civil en el estado contempla igualdad de derechos en estos aspectos para quienes estén en una unión legalizada o simplemente de aparejamiento como es el concubinato. Entonces, por ese lado. Pero además, el presidente de la República lo ha dicho, derechos universales, sin distinción, sea cual sea la relación que se pueda tener con el trabajador, con la trabajadora, hay ese derecho. Y hay también la obligatoriedad de todos los funcionarios públicos, responsabilidad también por parte de los representantes populares, de que hagamos valer, de que exijamos el respeto para nuestros representados y de que lo brindemos también. Entonces, doctor Mireles, yo, Sandra Luz Valencia, la diputada local por este distrito, lo invito para que venga aquí a ofrecer una disculpa a nombre, en su nombre, y de verdad una muy sentida disculpa para todas las mujeres. Lo merecemos, doctor Mireles. No se olvide que usted nació de una mujer.